Muy buenas a todos, chavales y chavalas, soy RememberV2 y otro juego más de habilidad. Y ya, bueno, este es el penúltimo que tenemos, el de tiros libres. Bueno, como observáis en la fotografía, vamos a utilizar a Arango. Este jugador, la verdad es que lanza las faltas, bueno, tiene una precisión en las faltas increíbles, ¿vale? Y bueno, en el anterior vídeo de... en el tutorial de cómo tirar una falta utilicé grandes lanzadores y bueno, hubo mucha gente que se quejó de no está Arango, ¿no? Entre esos mejores lanzadores. Bueno, pues aquí lo tenéis, Arango. Bien, pues vamos a ir a por él. Vamos a hacer lo que, bueno, una cosa que hago en todos los juegos, ¿vale? Que es cambiar el lanzador. Vamos a ir a jugar, vamos a ir aquí donde pone juegos de habilidad, vamos a darle un golpe al joystick derecho hacia la derecha y le damos a elegir jugador. La vez anterior está seleccionado Hudson porque la vez anterior utilizamos al portero de su mismo club, ¿vale? A Rogerio Ceni, para hacer el juego de habilidad de portero. Así es que vamos a ir a buscar a Arango. Arango es un jugador venezolano, tira, ya digo, fabulosamente las faltas. Que ha estado, bueno, pues ha estado en varios equipos de Venezuela, como Nueva Cádiz, Zulianos, Caracas, también en México, como Monterrey, Pachuca y Puebla. En España estuvo en el Mallorca, y bueno, los que esto nos acordamos igual más por eso. Y ahora está en el Borussia Mönchengladbach o algo así, ¿vale? No sé pronunciarlo exactamente bien. Bueno, vamos a ir a escoger el juego de habilidad de faltas, ¿vale? Y empezamos con Arango, que vais a ver la media que tiene, bueno, asombroso, ¿no? Precisión de falta 92. Bueno, empezamos con el bronce. Atentos ahora, ahí, ¿vale? Veis dos cifras, ¿vale? Que han sumado en el marcador, ¿vale? Una es por haberle dado a la diana. Y la otra por 1000 puntos, ¿vale? Extras por haber hecho que el balón pase por encima de la barrera, ¿vale? Y darle a la diana, lógicamente. Tenéis 7 intentos para conseguir darle a las 4 dianas. En cuanto le deis a las 4, se acabó el juego. No le deis a la barrera, que os restará puntos. ¿Qué más, qué más? Bueno, contra menos tiempo consumáis, más puntos sumaréis, ¿vale? Pero es importante eso de que pase el balón por encima de la barrera. Os dan 1000 puntos porque si lo conseguís hacer 4 veces son 4000 puntos extras. Yo creo que es sencillito, ¿no? Bueno, y nos vamos con la plata, ¿vale? Tenemos 2 minutos y 8 intentos para derribar todas las dianas, y al igual que antes. Lo que pasa es que ahora, bueno, pues hay algunas dianas que son más pequeñas, algunas las tendréis que hacer que pasen por debajo de la barrera. Bueno, para que pase por debajo de la barrera, bueno, como todos o la mayoría sabréis, tenéis que mantener pulsado LB y L1, LB o L1, perdón, y pulsar el botón de disparo, pues menos de una rayita y media, porque si no le daréis a la barrera, ¿vale? Se eleva el balón un poquito, así es que yo creo que una barrita está bien, ¿vale? Podéis imprimirle efecto al balón echando el joystick izquierdo hacia cualquiera de los dos lados. Y bueno, teniendo en cuenta eso y más el tutorial que hice de cómo pasar el balón por encima de la barrera, yo creo que este también debería de ser sencillo, ¿vale? De... por lo menos de pasároslo, ¿eh? Otra cosa es una buena puntuación, pero por lo menos pasarlo yo creo que sin problemas. Bueno, en este juego de oro sí que está habiendo problemas. Lo único que os diré es sencillo. Tenéis que mantener pulsado LT o L2 y darle a cualquier botón de pase, ¿vale? Al del pase elevado, al del pase al hueco o al del pase raso. Y acto seguido, lógicamente, tirar, ¿veis? Se hace el pase y con este otro tiráis. En esta segunda parte es exactamente igual, lo único que tenéis que darle más potencia a todo, ¿vale? A cualquier botón de pase os sirve, pero le tenéis que dar más potencia. Si simplemente tocáis el botón de pase, se quedará muy cortito, ¿vale? Así es que tenéis que darle, por ejemplo, pues por decir alguna cosa, barra y media, ¿vale? O dos barras. Bueno, la cosa se complica un poquito más, yo creo que más para explicarlo que para hacerlo. ¿Veis esa flecha amarilla que está a la izquierda? Y es la dirección que debe de tomar el jugador que va en carrera. Para ello vamos a pulsar B más A o círculo más X
para que salte por encima del balón y se dirija a aquella flecha. Acto seguido, vamos a apuntar hacia la flecha y vamos a pulsar A o X para que el balón le vaya al jugador. Y después él, dentro de ese recuadro, es desde donde deberá de rematar. En este otro caso es algo parecido, lo que pasa es que aquí sí que vamos a tener que mantener LT o L2 y acto seguido pulsar B más A o círculo más X para que salte por encima del balón, ¿vale? Pero siempre con el LT o L2. Apuntamos hacia la flecha y disparamos dentro del cuadrado. Es muy importante disparar desde dentro del cuadrado porque, lógicamente, si no, nos darán los puntos, ¿vale? Ya digo, yo creo que este juego es más complicado, toda la parafernalia de los botones, que lo que es en sí el jueguito, que no dura mucho, ¿vale? Es bastante cortito y bastante fácil de pasar. Bueno, y nos queda el modo leyenda. Bueno, este modo leyenda que, pues, lo único diría que es como, bueno, pues como los demás ejercicios, ¿no? Siempre suele ser así, ¿no? El modo leyenda suele ser como una mezcla de todos, salvo que quizás habría que decir o apuntar que en este modo leyenda no existe ni el segundo ni el tercer lanzador, lo cual quiere decir que, bueno, pues es una... es un juego para hacerlo, digamos, de una manera más individual, ¿no? Simplemente se trata de lanzar. Como veis, las cuatro esquinas, hay cajas que están como iluminadas en color amarillo. Esas cajas os darán más puntos por derribarlas, ¿vale? Así es que yo os recomiendo que directamente, bueno, pues que sea lo primero que derribéis sea eso, ¿no? O que le deis a esas de lleno, ¿no? Porque esas son las que más puntos, por así decirlo, os van a dar. Por tirar las faltas podéis tirarlas como veáis, ¿vale? Porque muchas veces, aunque parece que es indispensable tirar la rasa, no tiene por qué ser así, ¿vale? Podéis tirarla con efecto, podéis tirarlas por encima de la barrera, de eso tengo un tutorial. Con efecto ya haré un tutorial también explicando cómo tirar las faltas con efecto. Bueno, como pista o como apunte para salvar un poquito este minijuego, diré que se consigue apuntando a un lado un poquito exagerado de la barrera, cargando muy poquita barra de potencia y utilizando el joystick izquierdo para que coja ese efecto, esa rosca, ¿vale? Bueno, ya vais viendo que yo las tiro con efecto por encima de la barrera y de libre directo potente, que ya hemos dicho que para libre directo potente tenéis que mantener pulsado LB o L1 y cargar una barrita. Hombre, en este caso, por ejemplo, concreto en este, digo, ¿vale? Habéis visto que el balón ha subido por encima de las cajas, ahí es porque le aprieto bastante más, ¿vale? Precisamente para que coja altura, pero hay otras veces que la barrera, los maniquís estos, como digo yo, ¿vale? Te impiden que puedas echarla, ¿veis? Aquí otra vez este ejemplo, te impide que puedas echarla por arriba, ¿vale? Así es que tienes que echarla por abajo, entonces no es recomendable que paséis de más de una barrita de potencia. Este es el ejemplo que os hablo, no es recomendable que paséis más de una barra, y aquí, en este otro ejemplo, es todo lo contrario, ¿vale? Más de, pues, una barra y media o dos para que pase por encima de esas cajas. Bueno, esta es con efecto. Bueno, ya veis viendo que lanzo de las distintas formas que hay la falta, ¿vale? Eso va a ser un poquito vuestra habilidad. Yo no me he pasado el nivel leyenda, ¿vale? Tampoco, ya digo, tampoco es que le esté dedicando demasiado tiempo a estos minijuegos, ¿no? Simplemente es eso, se trata de pasárselo. Luego ya habrá tiempo bastante más adelante, ¿no? De pues superar los niveles de leyenda, ¿no? Pero primero vamos a empaparnos un poco de lo que es el juego, ¿no? Vamos a jugar Ultimate Team, vamos a jugar modo carrera, bueno, vamos a jugar pues un poquito de todo. Ya veis, la mitad más o menos de los puntos. Y bueno. Bueno, pues aquí habéis podido observar al venezolano Arango, ¿vale? Que ya habéis visto dónde juega, ¿no? En la liga alemana. Y diré, un crack, ¿eh? O sea, 92 en precisión de faltas, madre mía. Bueno, pues yo diría que es un, si no el que más, uno de los que más media tienen, ¿eh? En precisión de falta. Bueno, igualmente.
falta un capítulo, es el de los penaltis, y bueno, como se ha convertido en una moda, ¿vale? A ver si lo adivináis, ¿con quién voy a tirar los penaltis? El capítulo ya, o sea, las tomas ya las tengo grabadas, solo me falta la edición. Solo os diré que nunca ha fallado un penalti, bueno, al menos que yo sepa, pero yo creo que tiene ese récord, ¿vale? Nunca ha fallado un penalti, y ha tirado unos cuantos. A ver si lo adivináis. Adiós, adiós.